A los sones de la marcha Landgraf, hace su encajonamiento la banda del destacamento de montaña número 8 Tucapel, dirigida por el suboficial Sandro Figueroa Ortega. El día de hoy rinden homenaje colegios, instituciones y organizaciones comunitarias quienes desfilarán ante las autoridades e invitados especiales, orgullosos de ser parte de la comuna de Villarrica, sintiéndose identificados con su progreso constante y sus tradiciones englobadas en actos tan significativos como el que hoy nos convoca. Cuerpo de Bomberos de Villarrica. El Cuerpo de Bomberos de Villarrica fue fundado el 12 de agosto del año 1936. Su lema es servir. Se encuentra conformado por el siguiente directorio general: director nacional, presidente regional del Cuerpo de Bomberos de la Araucanía y superintendente, señor Carlos Vera Bastidas. Vice superintendente, señor Javier Romero Villamán. Secretario general, Hernán Trujillo Cofré. Tesorero general, señor Mario Garrido Albarrán. Comandante, señor Fidel Ortega Quesada. Segundo comandante, señor Maximiliano Ferrada Peña. Tercer comandante, señor Francisco Vallejo Rosa. Director de la primera compañía, señor Álvaro Oliva Zapata. Director de la segunda compañía, Rubén Cuevas Insunza. Director de la tercera compañía, señor Sergio Cabezas Lago. Director de la cuarta compañía, señora Macarena Mesa Loyola. Director de la quinta brigada, Susmo Vigilia Aguilar. Para asegurar el bienestar y la tranquilidad de la población, nuestro cuerpo de bomberos está compuesto por cuatro compañías y la quinta brigada, distribuidas de la siguiente manera. El desfile está a cargo del señor primer comandante del cuerpo de bomberos de Villarrica, don Fidel Ortega Quesada, acompañado de los estandartes de compañías y directorio general, voluntarios y voluntarias. Primera compañía, fundada el 12 de agosto de 1936, su lema es vivir, es servir. En la actualidad está dirigida por su director, el señor Álvaro Oliva Zapata, y su capitán, el señor Rodrigo Urrutia Aedo. Cuenta con una moderna unidad para labores de rescate vehicular, más dos unidades de agua para el combate de incendios estructurales, con una dotación de 45 voluntarios, los que han sido capacitados para actuar en la emergencia de rescate y brindar un mejor servicio en la especialidad. Segunda compañía, fundada el 18 de julio de 1938, su lema es Todos por los demás. Escuela Hospitalaria Revivir. Su representante legal, Tania Lagos Soto, fundada en el año 2012, ubicada... Organización Down Villarrica. Nace en el año 2015 y desde ese año han realizado un trabajo sostenido con niños, niñas y jóvenes con síndrome de Down y sus familias. Actualmente cuenta con alrededor de 20 socios, donde 12 de ellos son personas con síndrome de Down. Esta agrupación cuenta con terapias médicas como kinesiología, fonoaudiología y terapias ocupacionales, asociadas al Centro Médico Ayun, además de un taller laboral de chocolatería, galletas, alfajores y cuchuflí. Escuela Especial Beato Luis Orión. La Escuela Especial fue fundada en el año 1982, un 1 de septiembre, siendo la primera escuela para personas con discapacidad de la comuna, título que se mantiene con el paso de los años. Con una mejorada infraestructura, un equipo docente y multidisciplinario, buscando siempre espacios de trabajo para sus estudiantes.
Escuela Valentín Letelier. La Escuela Valentín Letelier data sus inicios desde el año 1928. Fue creada por el Decreto Supremo número 456 del 29 de febrero como Escuela Fiscal de Niñas número 5, cumpliendo 96 años al servicio de la educación pública de nuestra comuna. En la actualidad, el establecimiento es dirigido por el señor Luis Orlando Villegas Aburto. Entrega educación desde los niveles NTI a octavo año, con un fuerte énfasis en el sello medioambiental, vida sana, bienestar emocional y fortalecimiento del idioma inglés. Ilustre Municipalidad de Villarrica. Pasan frente a las autoridades una delegación de funcionarios y funcionarias de la Ilustre Municipalidad de Villarrica, pertenecientes a diversas direcciones y unidades municipales. La labor de los funcionarios está destinada a apoyar el desarrollo de todos los habitantes de nuestra comuna, reconociendo nuestra diversidad cultural, las potencialidades y las necesidades de nuestro territorio. Cada una de las oficinas y dependencias municipales tiene la misión de aportar en el ámbito de desarrollo social, cultural, productivo y apoyar en brindar seguridad a las personas, el apoyo a iniciativas de emprendimiento, la protección de niños, niñas y adolescentes, la gestión de recursos, la elaboración de proyectos de infraestructura, el fortalecimiento de nuestra identidad, el fomento de la actividad deportiva, como algunos desafíos que se expresan en el trabajo cotidiano de cada uno de los funcionarios y funcionarias de la Ilustre Municipalidad de Villarrica. Hoy, la Ilustre Municipalidad de Villarrica se encuentra liderada por su alcalde, don Germán Vergara Lagos. Liceo Politécnico de Villarrica. El Liceo Bicentenario de Excelencia Politécnico de Villarrica es una institución educativa que ofrece educación media técnico-profesional a los y las jóvenes de nuestra comuna y de los alrededores, al alero de la Ilustre Municipalidad de Villarrica. Su misión es: somos un liceo de enseñanza media técnico-profesional que forma jóvenes con conocimientos actualizados y competencias para el emprendimiento y desarrollo sustentable en un marco formativo de sana convivencia. Voluntarias del Hospital Damas de Rojo, filial Villarrica. Fue fundada el 8 de abril del año 1985. A la fecha, mantiene 30 Mónica Rinforrijo, su secretaria Yolanda Aravena Montesinos y su tesorera María Paredes Mellado. Fundación Damas de Blanco, entidad que agrupa a todo el voluntariado femenino evangélico que labora en los hospitales públicos del país. En Villarrica, el 8 de octubre de 1999, se da comienzo a la primera reunión inicial, presidida por la hermana Sixta Barrera Peña, presidenta nacional de la Fundación Damas de Blanco, quedando organizada esta filial con un total de 8 hermanas. En la actualidad, la Fundación Las Damas de Blanco desarrolla su trabajo de misericordia desde Arica a Punta Arenas, cubriendo el país con aproximadamente 80 filiales. Liceo Luis Cruz Martínez. El Liceo Técnico Profesional Luis Cruz Martínez, fundado en el año 1972, se encuentra ubicado en el kilómetro 2, camino Villarrica-Licantray, en la entrada de Conquín. Su directora es la señora Marcela Vázquez Vega, y la acompañan en su labor 42 docentes y educadores, 20 técnicos y asistentes de la educación. Atiende a niños y niñas y jóvenes desde prekinder a cuarto medio y cuenta con una matrícula actual de 550 estudiantes. Club de Cueca Bicentenario Adulto Mayor Villarrica. Nacen el 21 de septiembre del año 2014, contando la fecha con personalidad jurídica, donde su directiva está compuesta por su presidenta, señora Francisca Rubilar Soto. Ex soldados conscriptos del Cuerpo Militar de Trabajo. El Ejército de Chile, a través del Cuerpo Militar del Trabajo, desde su creación en el año 1960, ha sido una herramienta fundamental del Estado de Chile para la conectividad vial de nuestro país, con la construcción de caminos, puentes, aeródromos y rampas marítimas, participando junto a otras organizaciones en dar continuidad principalmente a la Ruta 5, que proyectándola hacia la zona austral de Chile como eje fundamental. De esta misma forma, configuran rutas paralelas a esta vía para descongestionar su empleo
y mantener el tránsito fluido. Escuela San José de Calfutúe. La escuela particular número 45 San José de Calfutúe, ubicada en el kilómetro 9, camino Villarrica-Licanray, fue fundada el 13 de julio del año 1972, con una amplia trayectoria educativa, alcanzando variados logros durante su proceso educativo, bajo el lema Construyendo un Futuro, formando personas íntegras y útiles a la sociedad, rescatando nuestras tradiciones y cultura mapuche. De esta forma, comienza a desencajonar la banda instrumental del destacamento de montaña número 8 Tucapel, quienes con sus marciales sones acompañaron el paso del desfile, dando por finalizada su participación en la presente ceremonia. Inicia su encajonamiento la banda de guerra de la escuela José Abelardo Núñez de Villarrica. La banda de guerra de la escuela José Abelardo Núñez fue creada en el año 1975 por el profesor Osvaldo Muñoz Mondaca. Durante su permanencia tuvo varios instructores hasta el año 2015 y en julio del año 2022 fue reactivada por el músico, instrumentista e instructor de banda instrumental y de guerra Arnoldo Quintul Rivera. Escuela José Abelardo Núñez. Esta escuela, con más de 60 años al servicio de la comuna de Villarrica, atiende a 490 niños desde LTI a octavo básico. La dirección del establecimiento está a cargo de la señora Cecia Montalva Godoy, inspector general Pedro Sandoval Labra y la jefa de la unidad técnico-pedagógica, la señora Yanina Yáñez Pichinao. Junto a un equipo de 43 docentes y 31 asistentes de la educación, equipo de convivencia y equipo de pie, la escuela cuenta con salas temáticas, laboratorio de ciencias, talleres, ABP y extraescolares,
Todo esto con el fin de dar énfasis a sus sellos, la educación de excelencia academia y el desarrollo de habilidades deportivas y artísticas. Complejo Educacional San Agustín, fundado en marzo de 1918, el Liceo Bicentenario de Excelencia San Agustín de Licanray, dependiente de la Fundación del Ministerio de la Araucanía, cuenta con más de 100 años al servicio de la localidad de Licanray. Liderado por su director, Marcelo Ortiz González, el día de hoy ofrece niveles de educación preescolar hasta enseñanza media, con especialidades en gastronomía y servicios de turismo, adaptadas al entorno lacustre de la zona, reconocido por su calidad académica y su enfoque inclusivo y católico. El establecimiento ha sido pionero en varios proyectos educativos y de integración comunitaria, convirtiéndose en un líder de educación técnico-profesional en la región. Escuela Epuclei de Licanray. La comunidad educativa Epuclei de Licanray atiende cerca de 250 estudiantes desde NTI hasta octavo básico. Ofrece talleres de libre elección como deportes de medio ambiente, reciclaje, canotaje, montañismo, atletismo, básquetbol y fútbol para damas y varones. Una escuela destacada por sus resultados y su excelencia académica, su alta eficiencia interna y la promoción del fomento lector a nivel comunal y regional. Actualmente, el establecimiento es liderado por Margarita Inés Sánchez Pincheiro, elegida por alta dirección pública, contando con un plantel de aproximadamente 50 funcionarios. Colegio Raquiduam. Este colegio, que en lengua mapuche significa conocimiento y sabiduría, es un establecimiento educacional particular subvencionado rural, ubicado en Judico, a 7 kilómetros de Licanray y 17 del centro de Villarrica, que atiende a estudiantes desde prekinder hasta octavo año básico. Su director actual es el señor Juan David Valdebenito Finca, quien encabeza este nuevo proyecto educativo que se enfoca en las tres grandes áreas a través de diversos talleres extraprogramáticos. Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Villarrica. La Unión Comunal de Juntas de Vecinos se creó el 9 de mayo de 1995, firmado por el entonces alcalde Erwin Wedenschwager y el secretario municipal Claudio Vallejo. Se fundó como organización comunitaria sin fines de lucro, aglutinando en ese momento las 14 juntas de vecinos rurales existentes. Magic Dance Studio. Magic Dance es un espacio dedicado al arte del baile, donde cada paso cuenta su historia y cada movimiento es una expresión de creatividad. Este estudio ofrece una amplia gama de clases para todas las edades y niveles. Escuela Mariano Latorre. La actual administración ha implementado un proceso de mejora en las prácticas educativas, promoviendo la aplicación de programas y metodologías activas de aprendizaje, junto a ellos un proceso de mejoramiento de infraestructura y habilitación de espacios. Escuela Filial O'Higgins Fútbol Club Villarrica. Esta escuela nació en el año 2019 como una necesidad social y deportiva para la comunidad. Una escuela recreativa que en sus inicios fue constituida como Semillas de Villarrica, con un alto porcentaje de niños de escasos recursos que participaban activamente de las clases. A partir de esto, en el año 2024, Semillas ha tomado la responsabilidad de ser la filial oficial del equipo O'Higgins Fútbol Club, parte de la primera división del fútbol profesional chileno. Escuela Laura Vicuña. Se hace presente en el desfile del aniversario la delegación de la Escuela Laura Vicuña, integrada por su abanderado Laura Espasa Poblete y escoltas Joaquín Collao Cid y Vicente Toledo Olivares. Colegio Juan 23. Este colegio se funda en el año 2011, abarcando los niveles de transición 1 y 2 en el sector Segunda Faja del Volcán. Hoy se presenta una propuesta educativa desde educación parvularia hasta octavo año básico, con una matrícula de 350 estudiantes,
Un 80% de las familias de esta institución educativa residen en el sector segunda fase. Y este colegio realiza un aporte de calidad a la educación de muchos niños y niñas de este sector, con el objeto de formar grandes ciudadanos y respetuosos con su entorno, que nos brinda esta bella ciudad. De esta forma comienza a desencajonar la banda de guerra de la escuela José Abelardo Núñez, quienes con sus marciales sones acompañaron el paso del desfile, dando por finalizada su participación. Inicia su encajonamiento la banda de guerra instrumental de la Escuela Alberto Hurtado. Esta banda de guerra instrumental se creó por iniciativa de la hermana Rina Gómez Fernández, hace 11 años atrás. Está conformada por alumnos de cuarto a segundo medio. Es una banda de guerra e instrumental que ha estado presente en actos cívicos y patrióticos en la comuna. También en encuentros de banda competitivos y participativos. Su objetivo es fomentar el amor propio por la música y el compañerismo. ¿Me escuché ahí? Sí, dime. Oye, ya, mira, ya. Oye, sufrimos. Colegio Alberto Hurtado de Villarrica. Este establecimiento de educación prebásica, básica y media científico-humanista fue fundado en el año 1942, contando a la fecha con 82 años educando en la fraternidad, saber amar y servir. Su actual directora es la hermana Carol Gutiérrez del Río. La matrícula actual es de 1.303 estudiantes. Conforman su equipo de trabajo 91 profesores y 51 asistentes de la educación. Liceo Bicentenario Araucanía. El Liceo Bicentenario de Excelencia Araucanía es liderado desde el año 2020 por el profesor de Historia, Geografía y Educación Física, don José Miguel Peña Lago. El liceo cumplió recientemente 58 años al servicio de la educación pública de la comuna,
con destacados logros que lo posicionan como un establecimiento que sobresale por su servicio educativo en la comuna y la región. Primer lugar comunal en la última prueba CIMSE entre los establecimientos del mismo grupo socioeconómico y evaluado por la Agencia de la Calidad como un establecimiento de alto desempeño. Su planta de recursos humanos está conformada en la actualidad por un equipo directivo de 3 docentes, 38 profesores y 28 asistentes de la educación. Pertenece desde el año 2011 a la primera cohorte de la red de liceos bicentenarios de excelencia del país y con la actualización de su proyecto educativo y férreo compromiso. Colegio Pedro Aguirre Cerro. Desde sus inicios ha impartido educación de calidad a muchas generaciones, formando personas creativas con valores internacionalizados y que buscan construir una sociedad mejor. Con sus 53 años de trayectoria, hoy en día el establecimiento educacional es un real aporte a la sociedad y a su sector en el cual está ubicado, sea este la población Vista Hermosa. La escuela es liderada por su director Carlos Troncoso Chamorro. De esta forma comienza a desencajonar la banda de guerra instrumental de la escuela Alberto Hurtado, quienes con sus marciales sones acompañaron el paso del desfile, dando por finalizada su participación en la presente ceremonia. Inicia su encajonamiento la banda instrumental y de guerra de Loncoche. La banda instrumental y de guerra de Loncoche es una institución fundada el 27 de mayo del año 2023. Constituida oficialmente por 33 socios fundadores, su presidenta actual es la señora Elda Jara Helwin, secretario don Juan Aniñir Curañanca, su tesorera la señora Angélica Kunz Nitrigual, y por el maestro Arnoldo Quintul Rivera. Los socios de esta banda instrumental y de guerra de Loncoche tienen la misión de dar apoyo a los músicos de la parte logística y administrativa, siendo un pilar fundamental para la creación de los espacios necesarios para el funcionamiento de nuestra institución y poder plasmar una huella en la cultura comunal. Colegio Santa Cruz de Villarrica, fundado como Escuela Particular número 10 Santa Cruz el 11 de mayo de 1908 por los hermanos Carlota y Crescencia. En el año 2002, en una iniciativa conjunta con los padres y apoderados, se trabajó en el proyecto que permitió contar a partir del año 2003 con el nivel de enseñanza media. Es dirigido por el señor Cristian Rivero Álvarez, quien acompañado en su función por un equipo directivo entregado por coordinadora de pastoral, señora Carla Pinto Caurapán. Coordinadora académica, señora Ángela Valdebenito Concha. Y encargada de convivencia escolar, señorita Daniela Palma Garrido. Además de un plantel de 61 docentes en permanente formación.
Escuela Industrial San José. Esta escuela, fundada el 12 de marzo de 1962, es dirigida por su director, Octavio Caro Esparza. Lidera un equipo de 80 profesionales con una matrícula mixta de 450 estudiantes en la jornada diurna y 110 en la jornada vespertina. Imparte las especialidades de construcción, mención, edificación, mecánica industrial, convención en máquinas y herramientas, electricidad y mecánica automotriz, y en la jornada nocturna entrega educación científico-humanista. Junto a la formación industrial, se entrega formación en valores como el respeto, la responsabilidad y el espíritu emprendedor, pilares del desempeño profesional de nuestros jóvenes, en un ambiente cristiano-católico que los prepara para desempeñar su profesión en forma eficaz y eficiente. Club Deportivo de Cheerleading Beauty Queen. Este club deportivo fue fundado en el año 2017, demostrando un ascenso meteórico en el mundo de la competición. Club Deportivo Las Rosas del Rocapillán. Este club es un ejemplo inspirador de fuerza y resiliencia, compuesto exclusivamente por mujeres sobrevivientes de cáncer de mamas. Este equipo se dedica a la disciplina del bote dragón. Ballet Folclórico Nehuena Yegún. El Ballet Folclórico Nehuena Yegún de Villarrica tiene sus comienzos el 16 de octubre del año 2016. Con el objetivo de acercar a los jóvenes de la comuna a la danza, específicamente a aquellas relacionadas con las raíces de nuestro territorio. El BAFNA partió solo con 4 integrantes. Actualmente, y luego de 7 años, la agrupación cuenta con 5 elencos conformados por 140 bailarines y 13 músicos. Durante estos años, la agrupación ha recorrido diferentes escenarios nacionales. En el año 2018 realizó su primera gira internacional en Uruguay y este año realizará su segunda gira internacional al país de Portugal entre el 18 de julio y el 5 de agosto. El ballet folclórico cuenta con variados cuadros nacionales, corporales, diablada, historias de Rapa Nui, magia chilota, fuerza austral, guasos, amor de campo, fiesta aymara y cuadros internacionales como el Carnaval de Brasil, Rojo y Blanco es mi Perú, Bolivia, Energía y Fuerza. Equipo de Búsqueda y Rescate Familia Ríos. El equipo de Búsqueda y Rescate Familia Ríos nace después de una tragedia acontecida en su núcleo familiar, sufriendo en carne propia la pérdida de un ser querido. Desde su formación, el equipo se ha destacado por su alto compromiso y entrega en cada lugar que ha solicitado, contando con reconocimiento de autoridades, tanto comunales, regionales y nacionales. Desde hace un tiempo, este equipo cuenta con personalidad jurídica, cuyo presidente es don Guillermo Jiménez Ríos. Gracias a esto, se recibe una subvención anual aprobada por el señor alcalde y el Consejo Municipal. Por medio de este aporte, se ha podido adquirir un bote Zodiac con motor y un carro para acudir a distintas emergencias.
De esta forma, comienza a desencajonar la banda de guerra instrumental de Loncón, quienes con sus marciales sones acompañaron el paso del desfile. Inicia su encajonamiento, el Orfeón Comunal de Villarrica. Este orfeón nace como una alternativa musical fundada en el año 2021, bajo la figura de una agrupación autónoma que cuenta con personalidad jurídica compuesta principalmente por niños, jóvenes, adultos y músicos aficionados de la región de la Araucanía. Dentro de sus principios, se busca difundir el sentido de responsabilidad, liderazgo, hermandad, trabajo en equipo, marcialidad y conservación de las tradiciones patrias, evocando las marchas y simbologías del estilo prusiano-alemán, viéndose reflejado en su estandarte de presentación con el lema patriotismo, lealtad, compañerismo y marcialidad. En la actualidad trabajan conjuntamente con la Fundación Histórica y Patrimonial Héroes del Pacífico. Cueca Bernardo Higgins. El Club de Cueca comenzó como un taller de cueca con niños de la población O'Higgins de Villarrica, fundándose el 3 de junio del año 2009, logrando tener su personalidad jurídica, realizando los ensayos en la respectiva sede de la población. Se enseña a bailar la cueca desde lo más básico, con el propósito de lograr grandes bailarines en un futuro, enseñando con respeto y amor nuestra danza nacional. Actualmente cuenta con 46 niños y niñas, donde las clases las imparten tres monitores. Fabiola Leiva, quien es la actual campeona de Chile en el Campeonato de Club de Guasos de Arica, año 2023, en sus 53 años de trayectoria. Club de Rugby Cutra El Mapu. Un 16 de noviembre del año 2022, desde los pies del volcán Villarrica, Huincacara, un grupo de apoderados con sus hijos e hijas, amigos y un profesor de educación física, conforman el Club de Rugby Cutra El Mapu, el cual le hace honor a nuestra tierra, en la que vivimos, y el fuego, de nuestro volcán activo Rucapillac. Actualmente, la escuela de rugby se compone de las siguientes categorías. Categoría infantil mixto, 4 a 12 años. Categoría juvenil mixto, 14 a 18 años. Y categoría adulta mixto, para los mayores de 18 años.
Escuela de Fútbol Femenino Cerrito Villarrica. Esta escuela de fútbol femenino es dirigida por la entrenadora de fútbol y futsal, Romina Dávila. Está enfocada en el fútbol formativo y competitivo, contando con todas las categorías, damas, infantiles y adultas, con amplia trayectoria, participando de importantes ligas regionales y campeonatos de fútbol. Club de Voleibol Ayacán Villarrica. Este club tiene por objetivo impulsar y promover un modelo de deporte sustentable que tiene como beneficiarios a los y las jóvenes de Villarrica, generando en ellos una buena proyección educativa del deporte de alto nivel, compatible con su formación académica. Este club ha participado en diversos torneos internacionales y nacionales, teniendo excelentes resultados. Escuela de Karate Dojo Bushido Internacional de Villarrica. Esta escuela de Karate Dojo Bushido, cofundador y director Sensei Internacional Primer Dan, Jefferson Reyes Cayún, con más de 12 años en su escuela en nuestra comuna, con sus alumnos, entre ellos infantiles, juveniles y adultos, quienes conforman a los representantes internacionales de Villarrica y Chile. Han sido campeones en eventos internacionales, quedando en los primeros lugares en Brasil, Argentina y Chile. A la fecha, por su gran participación en el año, este sábado 27 de enero, quedan como campeones sudamericanos, sacando el primer lugar, con 47 medallas para Chile y Villarrica. Escuela y Club de Básquetbol Alto Millán. Su presidenta, la señora Elda Silva Pablaza, contando con entrenadoras quienes son Karina Rodríguez, Victoria Rodríguez y Bárbara Rodríguez. Esta institución se dedica al básquetbol formativo y competitivo en niños, jóvenes y adultos. El sello principal de Alto Millán es entregar valores deportivos como el trabajo en equipo, responsabilidad, respeto, pero por sobre todas las cosas, la inclusión. Desfila frente a las autoridades la escuela de mountain bike de segunda fase. Empresa Paisar. La empresa Paisar fue fundada por el paisajista Héctor Antonio Toledo Fuentes en agosto del año 2008, con la finalidad de entregar un servicio integral y actualizado de proyectos de paisajismo y arquitectura que buscan resaltar la originalidad en cada lugar. En la zona lacustre, Paisar asumió el compromiso con la comunidad hace más de una década. Se desempeñan en distintas áreas, tales como barrido de calles, que es un equipo que se encarga de la mantención y limpieza de todas nuestras calles céntricas y villas de la comuna, tanto por Ñancul y por Chiganray, encargándose de la mantención de 300.000 metros cuadrados, con el corte de pasto en plazas, costanera y mantención de bandejones, además de la jardinería y vivero municipal. También prestan servicios en la limpieza de oficinas municipales, cementerios, estadios, mantención de caminos y emergencias en la unidad de gestión de riesgos y desastres de la comuna. La empresa cuenta con 123 trabajadores, de los cuales se encuentran supervisores, peonetas, choferes, administrativos, auxiliares y jornales, todos estos calificados con años de experiencia para el buen servicio hacia nuestra comuna. Oficina Municipal de Deportes y Recreación. La Oficina Municipal de Deportes y Recreación es dirigida por su coordinador, don José Bravo Sobarzo. Es un programa dependiente directamente de Dideco,
tiene como finalidad entregar a la comunidad espacios para la práctica deportiva y la actividad física, para vencer el sedentarismo. Actualmente cuenta con variados programas deportivos a todo tipo de personas de diferentes sectores de la comuna. Ha sido la preocupación del señor alcalde Germán Vergara la creación de una política deportiva que involucre a todos y todas aquellas personas para que tengan el espacio y las condiciones para la actividad física. Equipo de Seguridad Pública Municipal. El Equipo de Seguridad Pública Municipal hoy en día cumple un rol fundamental en el día a día de nuestra comunidad. Es por ello que para su administración es primordial invertir en recursos que vayan en dirección de proteger los derechos e integridad de nuestros vecinos, vecinas y visitantes, permitiéndoles vivir más tranquilos y seguros. Es por ello que en el último año se han mejorado las instalaciones, se adquirieron dos nuevos vehículos destinados, uno a la localidad de Licanray y el otro para la seguridad del sector Segunda Fase, contando con un total de 5 vehículos, 2 bicicletas y 3 motos, además de la adquisición de nuevos puntos de cámaras para la televigilancia, con un total de 151 cámaras, las que permiten mantener un control visual más amplio y estratégico dentro de la comuna. De esta forma comienza a desencajonar el Orfeón Comunal de Villarrica, quienes con sus marciales sones acompañaron el paso del desfile, dando por finalizada su participación en la presente ceremonia. De esta forma, damos por finalizado el célebre acto cívico, patriótico y desfile en conmemoración de los 432 años de la fundación de nuestra querida Villarrica. Agradecemos a todos por su presencia y les deseamos un excelente fin de semana. Muy buenas tardes y muchas gracias.